Buenos días, hermanos. Es verdad un privilegio comenzar el año acá en la iglesia reunidos y felicidades para todos. Feliz 2021 para todos. Quiero compartirles el Salmo 145, solamente dos versos. Dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré. Y entonces hoy nos toca, según la palabra del Señor, exaltar a nuestro Dios, para el cual te voy a pedir que te pongas en pie y así de esta manera comenzar, apartar este momento y darle al Señor lo mejor que nosotros tenemos en nuestras vidas. ¿Qué cosa es? Nuestro corazón, ¿verdad? Nuestros sentimientos, nuestras emociones. Por medio de este coro te invito a que de verdad apartes estos 4 o 5 minutos y se lo cantes al Señor allí con tu corazón y le digas: Señor, vengo a darte este día lo mejor de mi vida. Amén. El Salmo 146 dice: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos transforma. Dice: Jehová reinará para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Y yo pudiera cambiar aquí, diría: reinará Jehová para siempre, tu Dios, iglesia de Sweetwater, de generación en generación. Y levantamos un aleluya. Reinará Jehová, mi hermano, sobre tu problema. Reinará sobre tu enfermedad, sobre tu deuda. Solamente ocúpate ahí en derramar delante de Él tu corazón y Él se va a ocupar de proveer todo lo que tú necesitas en tu vida. Amén. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Oh,
Socorro, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi socorro y mi auxilio viene del Dios creador de los cielos y la tierra. Aleluya. A ti levantamos nuestras manos, a ti levantamos nuestro corazón, Señor, rogándote, Señor, que seas propicio y responda a cada necesidad, a cada problema, a cada situación, Señor. Padre, este año que recién comienza lo queremos encomendar a ti, Señor, rogándote que de manera especial tú bendigas nuestros hogares, nuestras vidas, Señor, y que este año sea un año diferente, Padre, que este año podamos, Señor, ciertamente, Dios, ciertamente, derramar nuestro corazón delante de tu presencia y procurar bendición tuya, procurar tu presencia, Señor, en obediencia, Señor. Estamos encomendando nuestras vidas, Señor, a ti en este año que recién comienza, Señor. No hay otra manera de alcanzar bendición, Señor, sino a través de la obediencia, y nuestro corazón lo estamos poniendo delante de tu presencia, Señor, para que tú ministres a nuestras vidas, Señor, y nos ayudes a ser obedientes a tu palabra, Dios. Bendícenos en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, Señor, nuestros hijos, Señor, todo lo ponemos delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos, pueden sentarse y queremos brevemente reconocer si hay alguna visita entre nosotros, solamente para darle la bienvenida. Le invitamos a ella que se ponga en pie y que nos diga su nombre, si es que tenemos alguna visita o si todos somos de la casa. Todos somos de la casa, entonces, por allá atrás tenemos visita. No son visitas, eran parte de la iglesia, escuché decir, pero igual están acá entre nosotros y queremos que se pongan en pie porque por lo menos yo no los conozco. Y creo que hay varias personas que tampoco así los conocen. Y le damos la bienvenida. Amén. Dice el pastor, ¿qué? Ajá, fueron miembros 2 años acá, para los que no saben como yo, y están acá de visita entre nosotros hoy. Queremos continuar alabando a nuestro Dios con ese maravilloso, maravilloso coro, maravilloso himno que dice: grande y maravillosa son tus obras. A mí me encanta ese himno. Y aquellos que se quieran poner en pie para cantarlo, pues, lo pueden hacer. Amén. Díselo a tu Dios. Grande y maravillosa son tus obras, Dios. Son tus obras en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en esta iglesia, en este pueblo. Grande y maravillosa son tus obras, Dios. Amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Dios todopoderoso. Por tus verdades son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Y no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, porque tú todo eres santo, por lo cual todo
Así puestos en pie vamos a tener la lectura bíblica y le pido a mi hermano Belén que pase acá adelante. Leemos en Hebreo 11:4 y dice así la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Oremos. Señor que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Padre. Gracias por este día, Señor. Gracias que podemos estar aquí en el primer domingo del año para venir y adorar tu nombre, Señor. Gracias por el gran sacrificio que tú has dado por nosotros en tu Hijo Jesús, en venir y morir en la cruz por nuestros pecados, Señor. Ahora te damos gracias por esta escritura que acabamos de leer, Señor. Gracias por la fe, gracias por la bendición que tenemos de poder ser hechos justos a través de la fe, Señor. Te pedimos por el resto de este servicio, Señor, por el pastor, por las ofrendas que en el momento que vamos a tener, Señor. Bendice el resto de este día, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dice ahí, les invito, mi hermano, a que todos aquellos que tengan que traigan su ofrenda la pueden poner aquí adelante mientras cantamos este precioso coro que dice: No temeré. En fe y creer, el Señor tiene. El 2020 ya lo venció. Los gigantes ya venció. Y no temeré. Estás aquí. Miedo no hay en ti. Y no temeré. Solo
que el Señor tiene el control. Ten fe, pues Él los gigantes ya venció. Ten fe, mi hermano, ten fe. ¿Cuántos creemos eso, verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este cántico que dice así. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré. Thank you.
alabanza fiel. En su amor confiamos, al descanso. Pueden sentarse. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento cada uno de ustedes. Qué gozo, ¿verdad?, poder estar en la casa del Señor y qué bueno poderle felicitar a cada uno de ustedes en el comienzo de este nuevo año. Gracias por estar acá, ¿verdad? Gracias por ser el pueblo de Dios. Gracias por ser parte de nuestra familia de fe. Es algo maravilloso caminar con Cristo y es algo maravilloso poder tener hermanos en la fe, ¿verdad? Personas que nos apoyan, que nos podemos apoyar mutuamente y que podemos edificarnos, como dice la palabra de Dios. Y es un momento especial en este año, primer domingo del año, y vamos a acercarnos a la mesa del Señor en esta mañana. Yo quiero invitar a los hermanos diáconos de la iglesia que me ayudan a ministrar, que ellos vengan acá, ¿verdad?, que pasen al frente para poder tener este tiempo. Y siempre para mí es algo maravilloso, es algo que toca mi corazón. Es un privilegio que tenemos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, aquellos que en obediencia a Él también hemos descendido a las aguas del bautismo para decir, ¿verdad?, públicamente de que no nos avergonzamos de que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Leo las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Corintios, allí en el capítulo 11, a partir del verso 23, dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Voy a invitar a mis hermanos diáconos a que me ayuden en este momento a poder, ¿verdad?, hacerles llegar a todos ustedes estos elementos. Pan, que representa el cuerpo de Cristo Jesús. Vino, que representa su sangre. Por favor. En el esplendor de un rey. ¿Te vas a ver, canta? Vestido de majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, tu viento está de luz, en yo la tierra oscuridad y tiembla su voz. Dijo el apóstol Pablo:
El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Le voy a pedir a mi hermano Ezequiel Martínez que él dé gracias por el pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús. Padre, venimos delante de ti dándote las gracias, Señor, por este año, Señor, nuevo que vamos a tener, Señor, unidos a ti, Señor. En estos momentos, Señor, este pan que representa el cuerpo tuyo, Señor, fue a la cruz por cada uno de nuestros pecados, Señor. Te damos las gracias, Señor. Ayúdanos este año, Señor, a acercarnos más y más a ti, Señor, y poder dedicarnos a nuestra vida a ti y a aquellos que no te conocen, poder proclamar tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este pan representa el cuerpo de Cristo Jesús. El cuerpo de Jesús fue quebrantado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso en su nombre y en memoria de él es dado a vosotros. Comed de él todos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Voy a pedirle a mi hermano Hidalberto que él dé gracias por la copa que representa la sangre de Cristo Jesús. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Padre, porque aquí está tu iglesia, aquí estamos tus hijos en esta mañana, los niños de este año que ha comenzado, dándote toda la gloria y toda la honra que tú te mereces, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque podemos participar, Dios mío, de esta cena en esta mañana, como tú dices en tu palabra, haciendo memoria, Dios mío, hasta que tú vuelvas por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios mío, en este día, por este vino, Señor, que significa, Dios mío, tu sangre derramada aquí en la cruz del Calvario para perdonar todas nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Te damos toda la gloria a ti en este día y bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la copa del nuevo pacto en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús fue derramada por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Por eso en su nombre y en memoria de él es dado a vosotros. Bebed de ella todos. Dice el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de compartir estos dos elementos que representan tu cuerpo, que fue quebrantado por nosotros, y tu sangre, que también fue derramada por nosotros. Ha sido un sacrificio vicario, un sacrificio sustituto, Señor. Tú tomaste nuestro lugar y por tu llaga fuimos todos nosotros sanados. No tenemos nada que ofrecerte a cambio, Señor. Solo podemos venir humillados delante de ti, reconocer nuestra humilde condición de pecador, y pedirte, oh Dios, que tú puedas, Señor, restaurarnos a esa comunión contigo a través del sacrificio de Jesús. Por eso le hemos aceptado como Salvador personal. Por eso lo hemos hecho el Señor de nuestras vidas. Gracias por este momento que recordamos y proclamamos que solo por medio de Jesús existe verdadera salvación. Bendice a tu iglesia y que este momento siempre sea especial en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Bueno, pues bienvenidos todos otra vez, ¿verdad?, a la casa de Dios. Qué gozo poder estar aquí en esta mañana, primer domingo del año, primer domingo del mes. Y qué bueno que todos estamos acá. A Jorlen, antes que te me vayas, queremos despedirte también, ¿verdad? Ya Jorlen se nos regresa otra vez allá al Instituto Bíblico a estudiar. Así que hemos podido estar dos o tres semanitas con él. Seguimos orando por ti, que Dios te siga ayudando, ¿verdad?, y que sigas prosperando y que Dios pueda afirmar
todas esas cosas que estás haciendo allí. Gracias por hacer eso. Quiero también pues saludar a todos, como les dije, ¿verdad? Y poderles felicitar, orando por aquellos que están en casa, por aquellos que yo sé que tienen temor de venir, y es un temor justificado. Entendemos que los números, ¿verdad?, han subido otra vez en contagio, y después de esta fiesta estamos esperando que también van a subir un poquito, pero también estamos confiando en el Señor. Y yo le agradezco que usted se congrega, ¿verdad?, a todos los que están conectados a través de las redes sociales, a todos los que nos envían sus mensajes, ¿verdad? Muchas, pero que muchas gracias. Quiero decir a la iglesia que entramos nuevamente en nuestro calendario normal. Este miércoles, sí, continuamos ya con el estudio bíblico y oración a las 7:30. Hemos comenzado la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, así que estamos haciendo ese estudio y lo continuamos este miércoles. El jueves tendremos servicio con los hermanos de los Robles a las 5 de la tarde. Los iremos a recoger allá, ¿verdad? Y los traemos otra vez para acá. Estamos haciéndolo acá en el templo porque no se puede hacer ahora allí en los Robles hasta que toda esta situación de la pandemia, ¿verdad?, cambie el panorama. Ya está avanzando el problema de la vacunación, así que pronto habrá muchas personas inmunizadas y será mucho más seguro. Estamos ya a un paso de decirle adiós a esto, ¿verdad?, para siempre. Tengan fe, ¿verdad? Pronto esto terminará y será un recuerdo, algunas cosas, ¿verdad?, que hemos tenido que aprender por medio de esta terrible pandemia. El viernes se reúnen los jóvenes, como es costumbre, a las 7:30 de la noche, así que continuamos ya en nuestro horario normal. Y el próximo domingo tendremos otra vez nuestros dos servicios: 9:45 de la mañana nuestro servicio bilingüe, 11 de la mañana nuestro servicio en español. Y el próximo domingo a las 5 de la tarde vamos a tener junta administrativa para miembros. Miren, por causa de la pandemia nosotros no hemos podido celebrar nuestras juntas administrativas durante este año que terminó, y nos corresponde el segundo domingo de enero, próximo domingo. Como es una junta donde queremos hacer algunas cositas, no la vamos a hacer después del servicio, porque yo sé que muchos necesitan su alimento, las personas, ¿verdad? Yo sé que se ponen incómodos, la reunión se puede dilatar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a casa, almorzamos, todo el mundo coge un descansito, 5 de la tarde, espero que todos los miembros puedan estar acá. Vamos a hacer o vamos a presentar a la iglesia un resumen financiero del año 2019, todo lo que no hemos podido hacer, pero todo está ahí, ¿verdad? Todo está organizadito. Vamos a presentar ese resumen, vamos a presentar el nuevo presupuesto para el año 2021, vamos a estar hablando acerca de los ministerios de la iglesia y algunos otros puntos que vamos a estar tocando. Así que, por favor, todos los miembros, considérense avisados y citados para el próximo domingo 5 de la tarde. Así que por ahora esos son los anuncios que tengo para la iglesia. Y vamos entonces a continuar hoy con nuestra serie hablando de los héroes de la fe. Esta serie la comenzamos el domingo pasado. Usamos el último domingo del año para introducir esta serie. Y es algo que a mí me está tocando y me está tocando muy de cerca. Yo creo que la fe es un tema que es imposible, ¿verdad? No va a pasar nunca de moda. De eso se trata, ¿verdad? De fe. Y la semana pasada estábamos hablando en esta introducción y estuvimos viendo lo que dice la palabra, que por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Y aprendimos que un buen testimonio no es una vida de apariencia, ¿verdad? No es solamente lo que las personas puedan pensar de mí. Un buen testimonio a través de la fe es una vida que persevera más allá de todos los problemas, más allá de todas las limitaciones, de las fallas, incluso más allá de nuestros propios pecados, ¿verdad? Seguimos creyendo en Dios y en sus promesas y perseveramos. Hablábamos de que esta lista de héroes de la fe distan mucho de ser personas perfectas. Eran personas con problemas, pero aún así creyeron en Dios y perseveraron en Dios. Y también estuvimos viendo lo que nos decía el autor de Hebreos, que por la fe podíamos entender en el sentido de aceptar las cosas que a veces escapan a nuestra razón o que escapan a la lógica, las cosas que no podemos acomodar a nuestras vidas solo pensando y razonando, y que únicamente a través de la fe podemos convivir con ese nivel de realidad.
El autor de Hebreos decía, por la fe podemos entender que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y estábamos hablando de Stephen Hawking y de todas las teorías, ¿verdad? Del Big Bang, ¿se recuerda? Hablamos de eso. Todo lo que la gente dice de cómo se creó el universo y cómo el autor de Hebreos lo reduce a una simple oración. Por la fe podemos entender que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y que lo que ahora vemos fue constituido de lo que no se veía. Y continúa el autor de Hebreos. Y lo que yo les dije a ustedes es que cada domingo íbamos a tomar entonces uno de estos personajes y íbamos a entender por qué tiene un lugar en esto que está diciendo el autor de Hebreos acerca de la fe. Y hoy voy a hablar acerca de Abel. Y tenemos que hablar de la historia de Abel y su hermano Caín, ¿verdad? Allí en el libro de Génesis. Todo el mundo los conoce, son los hijos de Adán y de Eva, ¿verdad? Y quizás lo que la mayoría de las personas conocen es que Caín mató a su hermano Abel, ¿verdad? Pero quiero ir allí a nuestra lectura bíblica, Hebreos 11:4. Y este es el texto en el cual vamos a estar en esta mañana. Y dice allí el autor de Hebreos, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y está en plural para que empiecen a notarlo, y muerto aún habla por ellas. Y de aquí vamos a sacar tres puntos en esta mañana para estudiar, ¿verdad? El primero es que por la fe Abel pudo ofrecer más excelente sacrificio que Caín. El segundo es que por eso alcanzó testimonio de que era justo y Dios mismo testificó de sus ofrendas. Y el tercer punto es que aún Abel estando muerto, ¿verdad?, aún habla por medio de esto. Pero antes de mirar estos tres puntos más de cerca en esta mañana, yo también quisiera que usted allí en su Biblia, porque no lo tengo en la pantalla, ¿verdad?, pueda notar que cada personaje que es mencionado en esta galería que nosotros le llamamos la galería de los héroes de la fe, ¿verdad?, y que el autor lo usa como respaldo a lo que él quiere enseñarnos a nosotros, el valor de la fe en nuestra vida, él cada una de estas personas la introduce con una expresión como la que introduce a Abel, por la fe. Por la fe, Abel, por la fe, Abraham, por la fe, Moisés, por la fe, fulanito de tal, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Todos son introducidos así, ¿verdad? Y el autor no quiere dejar ninguna duda de que estas personas no eran nada especial. Ninguno de estas personas era nada especial o diferente a usted o a mí. Ninguno de ellos era ni mejor ni peor que nosotros. Solo fueron personas que en su momento y pese a todas las cosas que les tocó vivir, por medio de la fe, ¿verdad?, pudieron levantarse, erguirse y salir adelante. Por medio, ¿verdad?, de una convicción y de una certeza que actuaba en cada uno de ellos. Por medio, ¿verdad?, de esa esperanza en lo que no podían ver. Y quiero entrar de lleno en mi primer punto. Dice allí el autor de Hebreos que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Pero para entender esto tenemos que regresarnos a esta historia, ¿verdad? A la historia original que está en Génesis, ahí en el capítulo número 4. Y vamos a estar estudiando eso, ¿verdad? Caín fue el primogénito de Adán y luego le nace Abel. Dice la palabra que Abel fue pastor de ovejas y que Caín fue labrador de la tierra. De acuerdo también a lo que nos dice la palabra de Dios, es evidente que ambos, tanto Caín como Abel, conocían a Dios. Porque si no, ¿cómo entender el hecho de que ellos presentaban ofrendas a Dios? Si le presentan ofrendas a Dios es porque ellos conocen a Dios. Sin embargo, su estima por Dios no parece ser la misma. Y eso lo demuestran precisamente sus ofrendas, ¿verdad? Son la evidencia
de lo que cada uno de ellos estimaba de Dios. Ahora, conocer la existencia de Dios, porque estoy diciendo que ellos dos conocían la existencia de Dios y le presentaban ofrendas a Jehová. Pero conocer la existencia de Dios no hace que automáticamente una persona aprecie a Dios y le adore como lo que Él es. De hecho, muchas personas creen en la existencia de Dios, pero sus vidas no demuestran ningún aprecio hacia Dios. Y el apóstol Pablo habla de esa realidad. Lo escribe, ¿verdad?, ahí en su carta a los Romanos, cuando él habla acerca de la culpabilidad del hombre. En Romanos capítulo 1 y versículo 21, la primera parte del versículo allí, Pablo escribe esto. Pues habiendo conocido a Dios, hablando del hombre en sentido general, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios. ¿No conoce usted a alguien así? Que dice que conoce a Dios, pero no glorifica a Dios como lo que Dios es. Yo conozco montones de personas. Y es triste cuando sabemos que Dios existe y eso no hace una diferencia en mi vida y no me lleva a actuar diferente. Eso es triste. Y dice el relato allí en Génesis capítulo 4, volviendo a la historia de Caín y de Abel, allí Génesis 4, versos 3 y 4, que andando el tiempo, Caín trajo, dice, de la tierra una ofrenda a Jehová. Dice el verso 3, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y note esto, una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo, dice, de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Lo dice ahí el versículo 4. Ahora, aquí hay muchísimas cosas que destacar. Muchas, muchas, ¿verdad? Y yo no quiero perder, o voy a intentar no perder ninguna de estas cosas. Tenemos que partir de un hecho, ¿verdad? Cada cual ofreció de lo que tenía. Dios no había pedido nada específicamente. Nosotros no leemos en la palabra que Dios pidió una ofrenda específica. Cada cual dio de lo que tenía. Caín, ¿qué era lo que era? ¿Qué dice el texto que era Caín? Labrador. Así que no es de extrañarse que la ofrenda de Caín fuera ¿de qué? De los frutos de la tierra. Por otro lado, dice el texto que Abel era ¿qué cosa? Pastor de ovejas. Así que tampoco resulta extraño, ¿verdad?, que su ofrenda fuera parte de su manada. Entonces, ¿dónde radica la diferencia aquí? Porque algunas veces yo he escuchado a alguien por ahí predicando y diciendo que la diferencia estaba en que Dios quería cordero y no frutas o algún producto. No, cada cual dio lo que tenía. Y la diferencia no radicaba en eso. La diferencia radica en el corazón de cada uno de ellos y en lo que Dios significaba para cada uno de ellos. Eso determinó lo que ellos ofrendaron. No tiene nada que ver si era fruto o si era oveja. No tuvo nada que ver la cantidad, ¿verdad?, o la calidad, aunque eso enseña algo y de eso vamos a hablar. Pero estamos hablando aquí básicamente de una actitud. Dice el texto, o de Caín, se dice que su ofrenda era del fruto de la tierra, o que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, cuando usted lee eso allí en el versículo 3, carece, en la palabra de Dios, carece de cualquier tipo de descripción la ofrenda de Caín. No se nos dice nada de ella. Y allí cuando usted lo lee, lo que básicamente yo digo que la impresión que yo me llevo es que Caín trajo algo para no llegar con las manos vacías. Caín trajo algo para no llegar allí con las manos vacías. No se dice nada de esta ofrenda. Ahora, cuando usted lee sobre la ofrenda de Abel, la cosa es muy diferente, ¿verdad? Y allí aparece una breve descripción, pero es suficiente, ¿verdad?
es suficiente para saber el aprecio que tenía Abel. Miren lo que dice allí en el versículo 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Noten que en el caso de Caín, ni tan siquiera se dice que Caín había traído de las primicias de sus frutos. Si Caín hubiera traído, aunque sea de las primicias de sus frutos, diría, bueno, es que Caín le estaba dando a Dios siempre lo primero. Pero ni tan siquiera eso se puede leer. Sin embargo, la descripción de la ofrenda de Abel, aunque es breve, es muy reveladora, ¿verdad? Dice allí que la ofrenda de Abel, aunque era una sola ofrenda, no era una sola oveja. Había más de una oveja. Y el autor de Hebreos se refiere como ofrendas en sentido plural, ¿verdad? La ofrenda de Abel, dice en el versículo 4, y trajo de los primogénitos, plural, ¿verdad? De sus ovejas. ¿Qué hizo Abel? ¿O qué trajo Abel? Todos los primogénitos de sus ovejas. Pero además de eso trajo también, ¿qué cosa? Lo más, o los animales más gordos. Él no trajo cualquier animal. Él no le trajo a Dios una oveja flaquita y raquítica. Él trajo lo más gordo, dice, de sus ovejas. Entonces, ¿qué le dio Abel a Jehová? Le dio lo mejor de su rebaño. Y quiero que usted note esa diferencia. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Ni tan siquiera eran las primicias. Abel ofreció los primogénitos y ofreció lo más gordo. De acuerdo a lo que dice el autor de Hebreos, ahí en 11:4, Abel hace esta ofrenda por fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ese es nuestro primer punto, ¿verdad? Pero me voy a detener ahí, porque aquí dice, por la fe, Abel hizo esto. Y quiero aclararle a todo el mundo que Abel no está sembrando una ofrenda en fe. Porque eso se escucha bastante hoy en día, ¿verdad? Sembrar semillas de fe. Abel no dio esa ofrenda con la aspiración de que Dios le diera más ovejas o más riquezas. De hecho, la base de cualquier ofrenda jamás podrá ser el intentar hacer negocios con Dios. La base de toda ofrenda siempre es adoración. Guarde eso. La base de toda ofrenda es adoración. El día que usted decida darle algo a Dios, lo que usted decida darle a Dios, por favor, délo como un acto de adoración a Dios. Jamás intente hacer un negocio con Dios. Es decir, te estoy dando esto por aquello, ¿verdad? O para que tú me bendigas. Abel no está sembrando semillas de fe. Abel está convencido de que Dios, Jehová Dios, es el creador, es el sustentador, es el dador de todas las cosas. Y por eso le está ofreciendo a Dios lo mejor, porque él tiene una alta estima de Dios. Y yo creo que hoy en día tenemos a muchos Caín y muchos Abel en nuestras congregaciones, ¿verdad? Tenemos quienes sencillamente ofrecen algo. Y tenemos gente, ¿verdad?, que constantemente le ofrecen a Dios lo mejor de todo y en todo. Le dan a Dios lo mejor. Cantábamos eso al principio, ¿verdad? Te daré lo mejor de mi vida. Daré solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. ¿Queremos darle lo mejor a Dios? ¿Será que estamos dándole lo mejor a Dios? Pero esto siempre va a depender de quién es Dios para ti, del concepto y la estima que tú tengas de Dios para adorarle cuando tú le ofreces algo a Él. Y aquí quiero llegar ahora a mi segundo punto en esta mañana.
dice el autor de Hebreo, que por esa fe él dio un excelente sacrificio, ¿verdad? Mejor que el que su hermano Caín, por lo cual alcanzó, dice, testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Miren esto, Dios da testimonio de la ofrenda de Abel. Y yo quiero que usted note algo ahora ahí en Génesis 4, ahí entre los versículos 4 y 5. Yo siempre estoy diciendo que Dios no está buscando en una ofrenda ni cantidades ni cosas así. Dios está buscando una actitud en el corazón del hombre. A Dios no le emociona ni la cantidad ni la calidad de nada de lo que usted le pueda dar. A Dios le emociona ver que usted le ama y que usted es capaz de darle a Él siempre lo mejor. Y créanme que lo mejor que usted tiene no es dinero. Para que nadie piense que yo estoy hablando aquí de dinero. Ahora, Dios busca actitudes. Si no, ¿cómo entender estos pasajes, verdad, en el Evangelio? Ese pasaje donde Jesús alaba a aquella viuda pobre que dice que se acercó al altar y puso allí dos monedas, dos blancas. Las blancas es en la nomenclatura de lo que eran las monedas del Imperio Romano, eran las monedas de menos valor. Hablando en nuestros tiempos, ¿verdad? Estamos hablando de que 2 centavos. ¿Cuál es la moneda de menos valor en nuestro? El centavo, ¿verdad? Bueno, pues aquella mujer dio 2 centavos. ¿Y qué dijo Jesús? Esta mujer de su pobreza ha dado todo lo que tiene, mientras que el resto está dando de lo que le sobra, ¿verdad? Su fe y su aprecio por Dios hizo que ella diera todo. Y ese todo representaba lo único también que ella tenía. Así que es una cuestión de actitud, no es una cuestión de recursos. Hay gente que a veces me han dicho a mí, no, pastor, yo estoy esperando que me salga un trabajito ahí, porque cuando eso me salga, usted va a ver que yo sí voy a empezar a ofrendar y a diezmar. O yo estoy esperando a ver si yo puedo hacer esto para entonces yo poder realmente incorporarme. Mire, no me dé explicaciones a mí. Usted no me tiene que dar a mí explicaciones. Usted se las debe a Dios, no a mí. Esto es algo muy personal. Es algo muy personal en su relación con Dios. Pero no se trata, usted siempre va a tener algo que ofrecerle a Dios. Y si usted piensa que lo único que le puede ofrecer a Dios es dinero, usted está mal. Lo menos que le interesa a Dios de usted es su dinero. Dios es el dueño del oro y de la plata. No le hace falta. Es más, Dios es el que le da a usted. Y usted, cuando ofrenda dinero, lo debe de hacer solamente en agradecimiento porque Dios es bueno y es su proveedor. Pero créame que Dios quisiera que usted le diera algunas cosas más que dinero. Aprecia muchas cosas más que eso, ¿verdad? Y no me pida permiso a mí. Eso es algo entre usted y Dios. Pero no piense que usted no tiene nada que ofrecerle a Dios. Y miren, antes de que Dios se agradara de la ofrenda de los primogénitos de las ovejas, antes de que Dios se agradara de la ofrenda de lo más gordo, del rebaño, ¿verdad?, de Abel, ¿de quién se agradó Dios? Mira allí lo que dice el versículo 4. Allí, ¿verdad?, en la segunda parte. ¿Qué dice? ¿De quién se agradó Dios primero? ¿De la ofrenda o del que ofrendaba? Dice el texto, y miró Jehová con agrado, ¿a quién? A Abel. Y después, en consecuencia, a su ofrenda. Dios mira primero, ¿a quién? A mí. Al que está ofrendando, al que está adorando. Dios mira mi corazón, Dios mira mi actitud. Dios no está mirando el cheque o lo que yo puse. No, Dios está mirando mi corazón. Y Dios se tiene que agradar primero de mí, antes que agradarse de mi ofrenda. Y lo mismo sucedió con Caín, pero en un sentido inverso. Miren en el versículo 5. Pero no miró con agrado ¿a quién? Y después, a su ofrenda.
no se podía agradar de Caín. Miró con desagrado a Caín y después a su ofrenda. Porque Dios mira la actitud y el corazón cuando estamos haciendo estas cosas, ¿verdad? Saben, cuando yo voy a regalar algo, yo tengo un problema. No soy muy regalón. Pero cuando voy a regalar algo, tengo siempre el dilema. No sé qué le voy a regalar a la persona, porque cuando regalo algo, quiero que la persona le agrade el regalo. Y siempre pienso, ¿le va a gustar? ¿Lo va a usar? ¿Estoy haciendo algo que verdaderamente esa persona lo va a recibir con agrado? Ahora mismo terminamos la Navidad. La Navidad es el tiempo de los regalos, ¿verdad? Ahora, en el tiempo de Navidad existen dos tipos de regalos. Y por favor, seamos honestos, ¿verdad? Aquí vamos a hablar un poco y déjenme decirles algo. No estoy pensando ni en nada ni en nadie. Me despojo de todas esas cosas, ¿verdad? Pero seamos honestos. Todos tenemos dos listas. La lista de las personas a las que de verdad queremos regalarle. Y todos tenemos otra lista por ahí que se llama la lista de los compromisos. ¿Sí o no? Todos tenemos la lista de los compromisos. ¿Cuáles son los compromisos? Aquel que me regaló y me da pena no darle. ¿Dónde usted gasta su dinero? ¿Con quién usted gasta su dinero? ¿Dónde usted pone la mayor fuerza en los regalos? En la persona que usted aprecia, en esa que usted quiere regalarle. El compromiso, eso lo matamos con cualquier cosa, ¿verdad? Y a veces hasta reciclamos regalos. Uno me dio a mí por compromiso y yo por compromiso se los paso para el otro. ¿Sí o no? Seamos honestos, eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Ahora, no es el mismo el regalo que le doy al compromiso que el regalo que le doy a mi hijo, porque lo amo, o a mis nietos. A los nietos creo que les regalan más todavía que a los hijos, ¿ya? A mi familia, a mis allegados, a ese amigo que quiero, que estimo, y al del compromiso. Sencillamente hay que darle algo. Te di algo, porque estabas en la lista de los compromisos. Igual sucede cuando usted recibe un regalo, ¿sí o no? Usted sabe cuando alguien le ha regalado algo porque se lo quería regalar. Y a veces no hay que esperar ni a la Navidad, ni al cumpleaños, ni a nada. Te compré esto porque quería regalarte esto. Y usted sabe cuando recibe algo por compromiso. Lo sabemos. Y nosotros lo que los seres humanos le llamamos educación, ¿verdad? Pero aunque nos den algo por compromiso, ay, gracias, no tenías que hacer eso, ¿verdad? Porque eso le llamamos educación. Y yo creo que sí, la educación tiene su valor. Pero ¿saben qué? Dios no es hipócrita. Y cuando usted le da a Dios algo por compromiso, y no porque usted adora a Dios, yo creo que Dios no se agrada. Dios dice que no miró con agrado a Caín, ni a su ofrenda. Y no está mirando la actitud. Dios no se agradó. Y yo digo, ¿cuántos de nosotros realmente nos preguntamos si realmente Dios se agrada de lo que yo le estoy ofreciendo? ¿Cuántas veces usted se ha preguntado, y esto vale para mí también, ¿será que Dios acepta y está mirando con buenos ojos esto que yo le ofrezco? Y no estoy hablando de dinero, lo repito. No estoy hablando de dinero. Dinero solo es algo que usted puede dar un día. La pregunta es, ¿qué lugar tiene Dios en su lista? ¿Dios está entre las prioridades o Dios está en esa lista de compromisos donde yo doy algo? Le doy algo a Dios de vez en cuando. Cada rato aparecen por ahí esos personajes, ¿verdad? Que nunca vienen a la iglesia, aparecen en Navidad o aparecen en Semana Santa, y el día que aparecen, ese día traen un cheque o algo porque yo quiero. Y a veces sienten que, yo creo que esas personas sienten que con eso están lavando su conciencia
y que con eso están quedando muy bien con Dios. Pero Dios conoce tu corazón. ¿Y quién te dijo a ti que Dios necesita ese cheque? Dios no está esperando eso de ti. Pobre de aquel que haga eso, porque no está entendiendo realmente las cosas, ¿verdad? ¿Está Dios en tu lista de prioridad o está en la lista de compromiso? Miren, Caín le ofreció algo a Dios y luego aspiraba a que Dios lo mirara a él como miró la ofrenda, y que mirara su ofrenda como miró la ofrenda de su hermano. Pero le repito, Dios no es hipócrita. Y Dios conoce el corazón. Y no se podía agradar de la ofrenda de Caín. Y dice el texto que entonces Caín se ensañó, con su hermano Abel. Y esta es una palabra interesante, la palabra ensañar. Viene una palabra hebrea que es un poquito difícil de pronunciar, empieza con una letra K. Vaya, en la transliteración que se hace. Y es como akhará, algo así. Pero significa, dice, entrar en una fuerte pasión, encolerizarse, tener un celo desmedido, un enojo consumido, encendido. Así se sentía Caín con su hermano Abel. Estaba, en buen hispano, estaba enfogonado con su hermano Abel. ¿Por qué? Porque Dios había mirado con agrado a su hermano y a su ofrenda, pero no a él. Y Caín la emprendió con su hermano. ¿Y qué le había hecho Abel a Caín? Nada. Abel no le había hecho nada a Caín. Abel solo por su fe y su aprecio a Dios había hecho un excelente sacrificio a Dios. Pero hay gente que no soporta eso, ¿verdad? Hay gente que no soporta eso. Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Y miren esto, el propio Dios le pregunta a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y ese era un buen momento para Caín. Ese era el momento, ¿verdad?, donde Caín tenía que reflexionar. Ese era el momento donde Caín tenía que arrepentirse. Ese era un momento bueno para reconocer que no te he dado, Señor, lo mejor. Es el momento de cambiar de actitud. El propio Dios le dice, ahí en el versículo 7, si bien hicieres, no serías enaltecido. Es como el que dice, ¿verdad? Si hubieras tenido la misma actitud que tuvo tu hermano, ¿tú no crees que yo hubiera aceptado tu ofrenda también? Dios no está diciendo, si lo hubieras hecho bien, no serías enaltecido. Pues claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, me hubiera agradado de tu ofrenda, como me agradé de la ofrenda de tu hermano. Pero quiero decirte algo. Quiero decirte algo en esta mañana, y es que la palabra de Dios nos enseña esto. Quienes no aprecian a Dios, les va a molestar que usted siempre le ofrezca a Dios lo mejor. Alrededor suyo, en su trabajo, en su propio hogar, en su familia, en su escuela, van a haber gente que no aprecian a Dios y le va a molestar que usted siempre le esté dando lo mejor a Dios. Le va a enojar. Eso le molesta a algunas personas. Y no se trata de que ellos no lo pudieran hacer también. Se trata de que ellos no quieren. Se trata de la actitud que hay en su corazón. Y Dios conocía el corazón de Caín. Y por eso Dios le dijo también a Caín, ¿verdad? Esta actitud tuya no es buena. Y el pecado está a la puerta. Está ahí. Estás a un tantito así, ¿verdad? Ese resentimiento se va a apoderar de tu corazón. Y finalmente, dominado por el celo, por la ira, por la envidia, por la cólera, por el enojo, y póngale lo que usted quiera, que hizo Caín. Le dijo a su hermano, vamos al campo. Y en el campo, ¿verdad?, asesinó a su hermano. Cometió un acto terrible. Tomó la vida de Abel. Y Abel muere. Solo por haber ofrecido un mejor sacrificio. Por haber hecho lo correcto. Su hermano
no lo soportó, ¿verdad? Dice, y aquí llega mi tercer punto, dice el autor de Hebreo, y muerto aún habla por ella, ¿verdad? La fe de Abel que lo llevó a dar el mejor sacrificio. Aún muerto Abel, su fe sigue hablando, ¿verdad? La actitud que llevó a este hombre a hacer esa excelente ofrenda provocó dos cosas. Una, el agrado de Dios. Dios testificó de haberse agradado de Abel y de su ofrenda. Pero dos, provocó la ira de su hermano que trató de eliminarlo. Y de hecho lo hizo, ¿verdad? Quizás Caín pensó que eliminando la competencia conseguiría el favor de Dios. Que aquella excelente ofrenda quedaría entonces en el olvido. A Dios se le olvida eso, ¿verdad? Vamos a quitar a este para que ya no siga dando más ofrendas excelentes, mejores que las mías, y así me quedo. ¿Saben? En casa yo tengo dos perras, dos perritas. Bueno, una no es tan chiquita, ¿verdad? Ambas son muy cariñosas. Amamos a nuestras perritas. Pero ellas compiten todo el tiempo por el cariño y por la atención de todos los seres humanos que estamos en casa. Ellas compiten por eso. Yo entro a la casa y las dos salen a recibirme, ¿verdad? Inmediatamente. Y las dos quieren que les pase la mano y las dos quieren todos. Compiten todo el tiempo. Pero una es muy grande, es joven y es fuerte. La otra es pequeña, es viejita y ya no tan fuerte. ¿Saben qué hace la nueva? La nueva trata de eliminar siempre la competencia, ¿verdad? Ella trata siempre de abusar. Ahora se ha puesto, como decimos nosotros, se ha puesto abusadora de la otra perrita. Y nos toca constantemente estar ayudándola, ¿verdad? En eso. ¿Y saben por qué? Porque nosotros amamos a las dos por igual. Nosotros amamos a las dos perritas por igual. Y así Dios amaba a Caín y a Abel. Los amaba por igual, como Dios nos ama por igual a usted y a mí. Como Dios ama por igual a todo el mundo. ¿Acaso cuando Dios entregó a su Hijo en la cruz no lo entregó por todos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a Cristo Jesús en la cruz, pero lo entregó por todos, porque Dios nos ama a todos igual. Pero tristemente, no todos amamos igual a Dios. Dios amaba a Caín como amaba a Abel. Pero Caín no amaba a Dios como lo amaba Abel. Y eso se hizo evidente, ¿verdad? Abel, y piensen esto, Abel es oficialmente el primer hombre, de acuerdo a la palabra de Dios, que muere en la tierra. El primero. Él es el primero que físicamente perece en la tierra, ¿verdad? ¿Y por qué será recordado Abel? ¿Por qué será recordado Abel? Cada vez que alguien muere, nosotros queremos que esa persona sea recordada por algo. Yo siempre estoy haciendo funerales. ¿Y qué hacemos en un funeral? Además de testificar de nuestra esperanza en Cristo Jesús, algo que se hace siempre en un funeral es hablar de la memoria de aquel que ha partido. Y la gente cuenta a veces una anécdota, y esta persona hizo esto conmigo y aquello, ¿verdad? Y fue una persona que tenía esta característica o aquella. Y nos gusta que la memoria de aquel que ha partido sea recordada. De hecho, sobre la faz de la tierra han vivido muchos hombres que son recordados por muchos actos. ¿Por qué será recordado Abel? La mayoría de las personas recuerdan siempre a Abel por una cosa, por la triste historia de su fallecimiento. Lo que más conocen la gente de este hombre, de Abel, es que lo mató Caín. Eso es lo que la gente más sabe de Abel. Fue asesinado por su hermano. Sin embargo, el autor de Hebreo quiere que recordemos a Abel por otra cosa.
no quiere que la memoria de este hombre quede reducida al espantoso hecho de haber sido asesinado por su hermano, sino que él quiere que sea recordado como un hombre que por la fe pudo ofrecerle siempre a Dios lo más excelente. El autor de Hebreos quiere que recordemos a Abel por eso. Resalta, ¿verdad?, que este hombre alcanza un buen testimonio y dice que este hombre fue justo. Y la palabra justo que usa aquí el autor de Hebreos viene de una palabra griega que significa rectitud, inocencia evidente. Era un hombre recto. Y dice el autor de Hebreos que Dios mismo testificó de sus ofrendas porque Dios se agradó de su corazón. Dios testificó de su excelente sacrificio. Y dice el autor de Hebreos, y aún estando muerto, nos habla por medio de eso todavía, ¿verdad? Y esto es algo para mí considerable. Si usted tiene en cuenta que Abel es el hombre que más tiempo ha estado muerto sobre la faz de la tierra. No estoy hablando de alguien que murió la semana pasada, ni el mes pasado, ni el año pasado. Es el hombre que más tiempo ha estado muerto sobre la faz de la tierra y todavía podemos recordar su memoria. ¿Por medio de qué? De que fue un hombre de fe. Fe que lo llevó en todo momento a ofrecer lo mejor de sí. Sigue hablando todavía. Y yo quiero terminar en esta mañana haciendo varias preguntas. Preguntas que se las estoy haciendo a usted. Preguntas que me las estoy haciendo a mí mismo. Preguntas que todos tenemos que hacernos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros le estamos dando a Dios? ¿Le estoy dando a Dios lo mejor o sencillamente le estoy dando algo? Piense por un segundo. En este instante, ¿usted le ha dado a Dios lo mejor de verdad de su vida? ¿O usted de vez en cuando le da algo a Dios? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, dones, talento, todo. Su vida. ¿Le ha dado usted siempre a Dios lo mejor o le da algo? Pregunto, ¿qué lugar verdaderamente tiene Dios? ¿Qué tamaño tiene nuestra fe? Porque es a través de la fe que nosotros podemos verdaderamente ofrecerle a Dios lo más excelente. ¿Qué tamaño tiene nuestra fe? Jesús dijo que si fuera aunque sea como un granito de mostaza, ¿verdad? ¿Se pregunta usted si lo que usted ahora mismo le está dando a Dios le agrada? Porque para que a Dios le agrade lo que usted está dando, Dios tiene que agradarse de usted. De su corazón, de su actitud, de su persona. Pregúntese si la fe de este hombre, de Abel, le habla también a usted. Porque el autor de Hebreos dice que sigue hablando. Cuando yo estaba preparando este tema, déjenme decirle, a mí me habló la fe de Abel. Y me impresiona. Yo les decía en el primer servicio a los hermanos, una vez alguien me preguntó, estábamos hablando precisamente de diezmos y ofrendas, ese tema que a la gente del mundo le encanta, ¿verdad? No, porque en las iglesias le quitan el dinero a la gente y que si no sé qué y que si no sé cuánto. Pero alguien me cuestionó y me dijo, ¿cuánto dinero tú has dado en tu vida a la iglesia por todos los años que tú eres cristiano? Y le dije, yo no lo sé, yo no llevo esa cuenta la lleva a Dios. Siempre he tratado de ser fiel con mis diezmos y con mis ofrendas. Yo no sé cuánto dinero habré dado, supongo que un poco ya, porque son unos cuantos años. Pero yo le dije a esa persona, pero lo mejor que yo le he dado a Dios no ha sido dinero. Lo mejor, y hablo por mi caso, yo no puedo hablar por la vida de nadie, yo hablo por la mía. Pero lo mejor que yo he podido darle a Dios no ha sido dinero, porque en definitiva yo no he ganado tanto dinero en mi vida. Lo mejor que yo he podido darle a Dios han sido mis mejores años. Tengo el privilegio, y lo digo así porque para mí es un privilegio, tengo el privilegio de conocer a Dios desde los 20 años y servirle.
y servirle ya por casi 25 años en el ministerio pastoral. Y le he dado a Dios mis mejores años, mi fuerza, mi vigor. Y seguiré hasta que Él lo permita, ¿verdad? Lo mejor que yo le he podido dar a Dios no ha sido dinero. Lo mejor que usted le puede dar a Dios no es dinero. Y créame que en algún momento, yo digo que eso es lo que yo creo que es lo mejor que yo he podido dar, pero estoy seguro que en mi vida ha habido muchos momentos donde yo no he estado dando lo mejor. Hay momentos donde creo que podía haber hecho mucho más, había podido dar un poco más. No siempre he dado lo mejor. Y estoy seguro que eso le pasa a usted también. No siempre, tenemos que ser humildes, no siempre le hemos dado a Dios lo mejor. Pero para dar lo mejor se necesita fe, se necesita certeza, se necesita convicción, se necesita saber a quién y por qué estoy dándole lo mejor a Dios. ¿Quién es Él realmente en mi vida? El aprecio que tú tengas por Dios, el amor que tú tengas por Dios, determinará lo que tú darás siempre para Él. ¿Sabes? Él te ama tanto que dio lo mejor por ti. Dio a su Hijo en la cruz para salvarte. Hay un viejo himno que dice algo así como que mi vida di por ti, que has dado tú por mí. No he dado mucho, algunos años, un poco de vigor, un poco de fuerza. Nada comparable con lo que Dios ha dado por mí. Así que hermanos, la fe nos invita. Si usted realmente puede pensar de sí mismo como un hombre o una mujer de fe, la fe te desafía en todo momento de tu vida para que le des a Dios lo mejor. Y el ejemplo de Abel, aunque lleva tantos años muerto, sigue hablando para cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra realmente impacta nuestras vidas, Señor. Y siempre te pido que no vuelva a ti vacía. Que tu palabra pueda realmente escudriñarnos a cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor. En lo personal te pido perdón porque yo sé que no siempre te he dado lo mejor. Yo he fallado en esto. Pero Señor, quiero siempre poder hacerlo. Ayúdanos, Señor. Como dije la semana pasada, lo repito ahora. Nos podemos unir al clamor de tus discípulos cuando te dijeron, auméntanos la fe, Señor. Permite que la fe nos lleve en todo momento a darte a ti, nuestro Creador, nuestro Sustentador, el Dios de nuestra salvación, a darte siempre lo mejor, a no guardarnos nada para nosotros, Señor, porque tú no te guardaste nada. Pablo dice, el que no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. Tú no te guardaste nada, Señor, te entregaste a ti mismo. ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo y ofrecer por medio de la fe el más excelente sacrificio para ti, Señor? Padre, te pido que podamos animarnos en la fe y que cada uno de nosotros se esfuerce siempre en dar lo mejor de su propia vida. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Ayúdanos a ser una mejor iglesia. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, Señor. A que te podamos verdaderamente adorar con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, Señor. Tú no mereces menos. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Y de verdad que deseo que esta palabra pueda tocar el corazón de cada uno de nosotros. Estamos empezando un año y siempre es una buena oportunidad para a partir de ahora empezar a darle a Dios lo mejor de cada uno de nosotros. Dios merece una iglesia que le pueda dar siempre lo mejor. No seremos una iglesia perfecta, pero podemos darle lo mejor. Él lo merece. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y les invito a continuar, ¿verdad?, en esta aventura acerca de la fe. El próximo domingo continuamos, ¿verdad?, con esta serie.
Dios les bendiga a todos, gracias por estar acá. Y como siempre digo, se puede saludar bajo su propia responsabilidad.